40 profesionales del volante han sido asaltados en el último mes a bordo de sus unidades, por lo que han calificado la situación como crítica y exigen mayor seguridad a los cuerpos policiales. Aplican varios modos. El lunes hubo un compañero que se montó, le tocaba su turno, pues le montó una muchacha con un muchacho, para Inavi y luego para la botella. Dejaron a la muchacha en Inavi y cuando iba por la Peñarol lo atracaron al compañero. Le quitaron nada más el dinero y eso. Pero hay varios robos, de repente tú frenas en un hueco, en una calle en mal estado, se te montan los delincuentes. Ahí están robando a todo el mundo, están robando al chofer, están robando a los pasajeros y se dan el tupé de quitarle el switch y tirarlo al monte, pues. Imagínate, un fin de semana hubo 5, pues, robos a compañeros, hasta puñaleados, depositados en los portamaletes de los carros. Le robaron caucho, robaron batería, robaron alternador, arranque. Ante estas situaciones irregulares, los transportistas no descartan tomar acciones de calle en caso de no tener respuesta de las autoridades. Desde El Tigre, en el estado Anzoátegui, Merian Brito, Notiminuto.